en el principio del Evangelio, la esencia del Evangelio, el plan de Dios a través de Jesucristo para que nadie se pierda, está reflejado en esa obra que es la más gloriosa de todas, que se llama ir a ser ¿qué? Ir a ser discípulo, la multiplicación. Si cada hermano obedece al discipulado, es fiel en el discipulado, en todo lo que haga, Dios le va a multiplicar a su nombre. Y por eso dice Mateo 28, el verso 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Amén? Bueno, la extensión, el testimonio, la confirmación que el Espíritu Santo le da a cada hermano es precisamente cuando hemos llegado a los pies de Jesucristo y Él nos dice, hagan discípulos, es cuando empezamos a dar los frutos del reino, cuando empezamos a permitir que Dios nos utilice en la evangelización a las naciones, al mundo. Puede usted imaginarse cómo se debe sentir el corazón de uno, la mente. ¿Cómo puede vivir uno ese momento tan grandioso que Dios le dice? Te rescaté y te voy a llevar a las naciones. Escúchelo, estamos en un tiempo moderno. Estamos en el tiempo antiguo. Y uno de los hombres de trascendencia que entendió el llamado fue Saulo de Tarso. Miremos uno, dos, tres, miremos todos los viajes misioneros de él. Oiga, qué buena fe, qué corazón, qué disposición, qué honradez la de ese hombre para con Dios. Cómo él recibió la palabra y la puso en práctica. Por eso él mismo dice en la primera carta a los Corintios 11:26, porque yo recibí del Señor. Él no tenía la Biblia, para que usted la cargue ahí como ve uno que los hermanos cargan la Biblia. Él no la tenía, pero sí tenía un corazón muy dispuesto, muy sencillo y un corazón muy fiel. De que Dios le hablaba y el hombre obedeció. Y cómo Dios, de enemigo de Dios, lo hizo siervo. Y por eso hoy que nos ocupa en los bautismos, hermanos, tenemos que entender tantas cosas. La primera, ¿cómo se está usted esforzando para enseñar a otro? ¿Cómo usted lo quiere? ¿Cómo lo ama? ¿Cómo usted, de qué manera le sirve a Dios con esa abnegación de que ve uno un alma perdida, destruida, acabada? Señor, páseme la que tú me enseñaste, yo le voy a enseñar. Tú me libertaste, Dios lo va a libertar. Tú me has bendecido, lo va a bendecir. Ese es el discipulado, donde el hermano está sirviendo a Dios con las herramientas que Dios le da para compartirlas. Ese es el discipulado, para la formación de otros. ¿Cuántos alaban al que vive? Y por eso, hermanos, hoy debía de ser cada hermano de la iglesia haber traído sus dos, tres fieles y decir, pastor, he empezado esa labor evangelística, estoy feliz, aquí está mi trabajo, mírelo. Que es lo que hay que tener más cuidado, porque el diablo engaña a la gente.
hermanos, el engaño de Satanás es muy delicado para que usted no le cumpla a Dios. Y Dios dice, obreros aprobados. ¿Y quién aprueba? ¿El pastor? ¿El líder? ¿Quién aprueba? Entonces, cuando hacemos algo, ¿tenemos que hacerlo para quién? Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, que usted despierte. A ver sus frutos, sus frutos, sus frutos, sus frutos. Uno mirando las necesidades de los hermanos, que necesitan casa, que necesitan carro, que necesitan hacienda, que necesitan de todo. Y uno se pone a orar. Padre, bendice a los hermanos, prospéralos, para que siembren. Y el Señor le dice, primero, que ellos aprendan a hacer lo que yo les mando. ¿Por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo les mando? Ahí es donde está el problema. Que si no aprendemos a aprender verdaderamente a obedecer la palabra, usted va a morirse de viejo y los frutos no se le van a ver. ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? Dios te hace. Y no podemos engañarnos. Esto es como un noviazgo. Yo quiero que hoy Dios le quite toda venda. Esto es como un noviazgo. El joven se enamora de la jovencita. Bueno, maravilloso. Le gustó la cara, le gustó el cuerpo, le gustó... Bueno, no sé qué le hubiera gustado, pero se enamoró. Empieza el trato. ¿Cuál es la carne o el espíritu? Y estoy viendo mucha gente que se enamora en la carne. Entonces, hay consagración, hay santidad, hay ejemplo, hay oración, hay ayuno, nada. Oiga, ¿qué pasó? Le pregunto yo a muchos novios, hermano, la muchacha se me fue con otro. Como no le dio ejemplo, como no fue un buen amigo, como no es un buen cristiano, le hurgó la carne, la llenó de pasiones y llegó el Satanás, se la preparó para el diablo. Y vino el vivo y la revolcó. Y el otro queda con el dolor, con la pena. Así es el cristianismo. Si no somos espirituales, sino carnales, ¿a quién vamos a formar? ¿A quién vamos a enseñar? ¿A quién le vamos a hacer ejemplo? Hermano, tome atenta nota, por favor, de eso. Y después vienen los tremendos problemas. Pero si el muchacho, una novia, la enseña a orar, a ayunar, a clamar, a ser una mujer de Dios, de santidad, Dios está allí. Pero cuando está la carne, Satanás hace de las suyas. El muchacho la despierta la carne, le despierta la lascivia, le despierta la inmundicia, le despierta la fornicación, todo. Y él hace las cosas hasta cierto punto. El diablo lo usa. El diablo le dice, prepáremela que yo voy por ella. Y el otro dice, no, pero es que como somos cristianos. Entonces la china le dice, no, pero es que yo tengo que estudiar. No nos podemos casar ya porque yo tengo que estudiar. Yo tengo que prepararme, pero una mujer ya calentada de esa manera en la carne, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una muchacha después de que, hermano, le descubran la carne? Después de que le despierten pasiones, deseos. Esa ni es cristiana y al momentico se va con otro. Y el pobre atontado ese que la dañó, que la corrompió, ni tampoco es cristiano, ni tampoco es espiritual. ¿Qué le aprendió? ¿Qué le enseñó? La dañó. Así de sencillo.
Así pasa con la vida cristiana. Si usted no es un ejemplo, una inspiración, una bendición, ¿a quién va a enseñar? Ni se enseña a usted mismo siquiera. No aprende la lección. Y este es el tremendo error que hay, que tenemos que empezar a eliminar eso. Porque el discípulo es el ejemplo, es la bendición, es la abnegación, es el amor, es la pasión por las almas. Es ese cristiano de temple, de poder, de unción, que nunca convive con la desgracia, que nunca convive con el diablo, que nunca convive con el pecado, que nunca convive con el error, que nunca convive con la carne, sino que 100% está en el Espíritu, alabando a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, en la casa, en el taller, en la oficina, en el carro, donde vaya. Donde vaya, donde Dios lo lleve, ese es un cristiano genuino. Es un cristiano que Dios está abriéndole los sentidos, los ojos del Espíritu para ver la gloria de Dios. Hoy, en este día de bautismos, es un testimonio para vergüenza del diablo. El bautismo es un testimonio para avergonzar al diablo. Donde duramos años sin fe, sin Dios, sin esperanza, y el diablo nos tenía dañados, destruidos, arruinados, fracasados, de todo. Pero vino Cristo y ahora somos ciudadanos del reino, hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo. A su nombre. Porque hoy, miren lo que pasa, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. Hermana, mire, cada vez que el diablo te ponga una tentación, usted sálgale a Satanás, dígale en el nombre de Jesús, yo estoy crucificado con Cristo. Usted ya no sirve para eso. Usted quedó crucificado. ¿Y una persona crucificada se puede mover? ¿Puede correr? No. Entonces, en el bautismo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿El cuerpo del pecado fue qué? Destruido. A su nombre. Corren ríos de milagros, prodigios, señales, sanidades. Porque para eso fue que Dios nos llamó. ¿Acaso uno no vivió en el mundo del pecado? Claro. Hermanos, llegaban esas navidades, semanas santas, todas las bundes del diablo, los sacrificaban los demonios. Y eran 8, 15 días, un mes de parranda, de pecado. Acababa dinero, acababa salud, terminaba vuelto nada, destruido. Ahora estamos vigorosos. Ahora estamos en los 5 sentidos del Espíritu. Somos nuevas criaturas, llenos de poder, llenos de vigor. Gracias, Señor Jesús, porque nos diste una vida nueva. ¿Cuántos alaban al que vive? Ya la desilusión, ya la muerte, ya la desgracia. El Señor Jesús nos libertó. ¿Pero cuál es la cláusula? Que el viejo hombre fue destruido, crucificado juntamente con él. El hombre de pecado, el cuerpo de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe cómo Dios te quiere ver? Un cristiano activo para el reino. Así como el diablo te persiguió para hacerte daño, ahora nosotros perseguimos las almas para que alaben a Dios, honren a Dios, le den la gloria a Dios, a su nombre. O sea que toda olla podrida, el Señor la explota. Póngale cuidado, hermanos,
Póngale cuidado que esto es delicado. Esto es supremamente delicado. ¿Por qué? Porque el día que el enemigo, usted lo enfrente, al mismo diablo, en la situación que le plantea Satanás, usted no le va a salir con argumentos, usted no le va a salir con sus ideotas que tiene, con la mente fina. No, no, no. El diablo le teme al que lo venció, a Jesús de Nazaret. ¿Quién vive en su vida? ¿Quién está en usted? Entonces, ¿qué pasa? Que usted sale con poder y gloria a destruirlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ¿qué acontece cuando pasa lo contrario? Pastor, una oración. Pastor, ayúdeme. Pastor, ¿yo qué hago? Pastor, ¿para dónde cojo? Vea la diferencia del espíritu caído al espíritu de Dios que nos anhela para hablar a través de su vida. Levante sus manos al cielo y hoy los que van a ser bautizados, es un testimonio muy maravilloso. El hombre de pecado fue destruido. Dios quiere ampliar esa visión, ese llamado, ese testimonio, ese ejemplo, ese gran soldado, ese gran hermano fiel, obediente, dispuesto para toda buena obra, dispuesto para toda buena obra, dispuesto para toda buena obra. Ya usted para lo malo no funciona porque el diablo lo destruye. Dios te sacó de ahí. Usted solamente fue llamado para hacer todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, para la gloria de Dios. Levante sus manos al cielo y permita que el Espíritu de Dios corra como ríos de gloria en vuestro interior, ríos de poder en vuestro interior, ríos de agua de vida en vuestro interior. Y que, hermanos, sea esta la última vez que usted se va a arrepentir y le va a decir: Señor, hoy mire cuántos van a ser bautizados y yo, ¿dónde están los míos? ¿Dónde están mis frutos? ¿Qué está haciendo con el tiempo? ¿Cómo Dios te está llenando de gloria porque usted lo aprovecha? Esa es la vida de uno. Y en cada momento le estoy clamando: Padre, tu gloria, tu poder, tu grandeza. Señor, yo ya no puedo conformarme en nada. Lo mío, hermanos, es la gloria de Dios. ¿Y lo suyo qué es? ¿Qué es lo suyo? ¿Le queda difícil que Dios rompa esa naturaleza humana? Porque, hermanos, son pasos de fe. Son pasos de fe. Son pasos de fe. Y uno, atrévete a hacerlo. Atrévete. Hágalo. Me acuerdo en este momento cuando Dios me llevó a la calle de los Esmeralderos, ahí por la octava, novena, todo eso. Y empiezo ya a orar, digo: Padre, reúnamelos, reúnamelos. Dame la gracia, la unción, le voy a predicar. Le voy a hablar de tus maravillas. Y recuerdo tanto ese mensaje, cuando me paré, iba a cantar, la voz se me fue. Hermano, fue una lucha tremenda. Inmediatamente cerré mis ojos, oré al Señor, y vino el Espíritu Santo y me dice: háblales, cuántos muertos por una esmeralda, por piedras preciosas,
¿Cuántos han perdido la vida en esas minas? ¿Cuántos han conseguido amantes? ¿Cuántos han quedado en la calle? ¿Cuántos muertos? Y empieza Dios a revelarme el mensaje. Ahí es donde usted aprende que si usted se dispone, usted no necesita hablar nada suyo. Dios te da la palabra para cada persona que tú le hables. Eso es lo que es ser usado por Dios. No que ande uno traumatizado, triste, desbaratado, todo impresionado ahí que no haya ni para dónde coger a una vida llena de la gloria de Dios. Permita usted que Dios te cambie. Permita que Dios te use a su nombre. Inmediatamente llegó la policía. ¿Y usted qué está haciendo? En el nombre de Jesús, enmudezca. Sal de aquí. Y el fusil se le quiebra. Hermanos, para servirle a Dios tenemos que ser consolidados, fuertes, decididos, genuinos en el Espíritu. Cuando de pronto vino el comandante de ellos, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué sucedió con esa aglomeración? No, que haya ese muchacho predicando. Dijo, tapen las calles y déjenlo. Dios tiene muchas victorias para usted si usted se decide. Dios tiene muchas victorias para usted si usted se decide. ¿Cuántos alaban al que vive? Hermanos, mi corazón se llenó de alegría cuando llegó el primero, llorando, y me dice, hermano, yo fui cristiano y me aparté, pero hoy vengo a reconciliarme, y van a llegar de a uno. Y cuando hago el llamado, hermano, y ahí yo salí tocado por el Espíritu tremendamente, dije, oiga, mire, la gente se mata por dinero, la gente se mata por amores, la gente se mata por odio, la gente se mata porque el diablo los mata, la gente se muere de toda la desgracia. Oiga, y yo descubrí en esta gente que perseguían una esmeralda de valor y su salvación, su vida destruida, acabada, y empieza uno a predicarles y ve un camino nuevo, un camino diferente, lleno de gloria, un camino lleno de esperanza, un camino lleno de salvación. El camino vivo, nuevo que Cristo ha trazado. Y de ahí salí para un ayuno. Empieza usted, cuando usted le quite ese temor, ese miedo de ganar almas para el reino, Dios empieza a ministrarlo, usted aprende, se le quita el miedo, se le quita el temor, se le quita la duda, todo, hermano, y usted empieza a ser una persona bendecida por Dios. Levante sus manos al cielo. Padre, ábrele los sentidos del Espíritu a cada hermano, que no hay tiempo que perder. Que no hay tiempo que perder. A su nombre. Bueno, siéntese, por favor. Siéntese. Respiren profundo. Se les salga todas las cargas, la opresión. A ver, respire bien profundo. A su nombre. Escuche, el desafío más grande que hay sobre cualquier cosa es servirle a Dios. Asesinos se ofrecen por un puñado de lentejas. Pecadores, rameras que venden su carne por 10,000 pesos, eso es por arrumes. Pecadores que se ofrecen al diablo
por todas partes. Pero gente para servirle a Dios, solamente la que Dios tiene aquí. Solamente. Entonces, se va a romper esa maldición de la duda, de la incredulidad, y va a permitir que Dios te use. ¿Va a permitir que Dios le use? ¿Va usted a vencer su propia naturaleza? Esa naturaleza humana, para que nazca una naturaleza espiritual, de siervo, de hijo, de obrero, de trabajador para Dios. Sí, hermano. Porque usted tiene que pensar es que es Dios el que va a hablar. Cada vez que usted hable, deje que Dios hable a través de usted. Ya usted hágase para un lado. Ese hombre fue destruido. Y por eso habita el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Habita la gloria de Dios en nuestras vidas. No permita usted que otro vea la gloria de Dios. Véala usted mismo. Y otros la van a ver a través de usted. Y que Dios no quiere ver aquí ningún frustrado. Vamos a proponernos ya, porque yo voy a estar orando por eso. Solamente la persona que tiene un corazón sincero, porque a Dios no le podemos salir con mentiras. A Dios no le podemos salir con mentiras, ¿por qué? Porque hoy usted le miente a Dios que va a hacer algo y no lo haga. Pídale mañana algo y usted queda desautorizado. ¿Por qué? Porque usted no es consciente de lo que dice, de lo que hace, y mucho menos a Dios no se le puede engañar. Pero vamos a hacer ese trabajo evangelístico. Ya mire los que se van a bautizar. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron y se los ganaron los hermanos de Ganalred? Levanten la mano. De los que van a ser bautizados. Bueno, no hay ni uno solo. ¿Dónde está? Bueno, uno. ¿Y cuántos van a ser bautizados? Dos. ¿Cuántos van a ser bautizados? Levanten la mano los que van a ser bautizados. Mire, todos ellos. Mire, todos. ¿Ve usted? Vea usted, vea usted. Esto quiere decir que estamos embolatados en otras cosas, menos en el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Así de sencillito es la situación. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Porque, hermanos, la derrota no se deja esperar. No se debe esperar. No se debe esperar. El día que el Señor me libertó del secuestro, me dijo un sicario de estos, que tenía por ahí unos 200 personas o más a las costillas, que era la persona que me enviaban para los traslados y con movimientos tremendos. Entonces el tipo tenía ganas de asesinarme, pero le sobraban. Respiraba el tipo la muerte conmigo. Y no quedó en paz. No quedó en paz. Después, en varias oportunidades, una que fue real. Fue real. Teníamos una casa de retiros en Chía, ¿recuerdan? Allá íbamos a retiros de ayuno. Enseguida, no sé cómo, lo cierto fue que me dice, el cuidaba la casa, me dice, oiga, el señor que vive ahí le tocó desocupar la casa.
lo que nos separaba de la casa de ellos a la casa mía eran 20 metros. Pero, pastor, ahora vive un hombre con un fusil ahí todos los días. Ahí está viviendo un señor con un fusil. Yo lo he visto varias veces. Y cuando yo iba, y la última vez, mire, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y fue algo, por eso uno ama al Señor, porque Dios lo ama a uno más de lo que se imagina. La sensibilidad, la sencillez de corazón para entender a Dios. Me bajé del carro, inmediatamente entré a mi alcoba, la cerré y me puse a orar. Era justo el día que el hombre me iba a asesinar. ¿Qué ocurrió? Me puse yo a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Cuando llegó la policía, lo capturaron. Era un enviado de la FARC a hacerme el trabajo. Y, escuche, y el día que duramos un día caminando de donde estábamos para venir al lugar de la liberación, todo el camino me repetía: agradézcale a San Marulanda que lo soltó, me decía. Me lo repetía, no a su Dios. No a su Dios. Bien, entonces dije, para el carro, que le voy a explicar. Deténgase. Mira, Dios hizo al hombre y Dios lo maneja como Él quiere. Dios tomó control de esa mente y le puso en su corazón que yo debía salir de ahí ya. Cuando yo le hablé en el espíritu al hombre, dijo, con razón, dije, es que Dios quita reyes y pone reyes. Dije, entienda que todos los designios del hombre se fracasan. Y aquí usted va con un testimonio. Yo sé toda la intención que tenía, pero Dios la frustró. Y yo te hago una pregunta. Si usted no le sirve a Dios, no ama a Dios, cuando tenga usted un enfrentamiento, ¿qué hace? Se murió, hermano. ¿Quién lo defiende? Sírvale a papá Dios y Él te defenderá siempre. Te ayudará siempre. ¿Usted cree que esa palabra que el ángel, la voz del Padre, cuando dijo al Señor Jesús en su bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo que? Eso tiene que cumplirse en usted. Si usted se dispone a amar a Dios, a honrar a Dios, a servirle, donde usted vaya, siempre te va a decir, ese no lo toquen porque en él tengo complacencia. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi obrero! ¡Ese es mi trabajador! ¡Ese es mi siervo! Y no te tocarán. Si de pronto te quita alguien un peso, 10, 1 millón, usted no se asuste. El dueño del oro le va a dar miles. La mejor escuela que puede tener un cristiano es sirviéndole a papá Dios. La mejor escuela.
no hay otro instituto bíblico más eficaz que en el campo de la lucha, cuando usted está testificando, predicando, ganando almas, porque le salen con cuentos, le salen con herejías, le salen con brujería, le salen que yo conocí el Evangelio, que yo conozco al pastor hace tantos años y que un día lo encontré tomando al pastor. Eso le sale en herejes por todas partes. A ver qué es lo que usted lleva, a ver si lleva la fe o qué es lo que lleva, o lleva el cuento, o lleva la historia. Ahí es donde uno aprende verdaderamente a ser de Dios. Sí, el primer hombre que yo le hablé, cuando Dios me llevó a la segunda, fue a uno que decía: hijo, mira, muchacho, no pierda su tiempo. Yo conozco más de 50 pastores, al uno le conocí 4 mujeres, al otro 2, al otro 1. El uno me quitó, el otro me robó, el otro. Le digo: enmudezca, Satanás. Yo no vine aquí a preguntarle cuántos mató, cuántos robó. Yo vengo, es que usted necesita a Jesucristo y punto. Yo vengo hacia aquí a predicarle la fe. Aquí no vengo, vengo con cuentos de... A mí no me interesa lo que usted haya, le haya pasado, haya hecho. A mí lo que me interesa es que hoy usted acepte el Evangelio. No mire este almacén, mírelo. Mire. Y eso lo conseguí después de cristiano. Y yo, mentiroso, Satanás. Pero como usted está mintiendo, está engañando, nunca beberá agua de ti jamás. Fue la primera vez que yo hice eso. Nunca nadie tomará agua de ti jamás. Al mes estaba sacando los pedazos de vitrinas. Todo lo que el diablo le dio, vanagloria, mentira. Por eso usted compruebe si es un verdadero bendecido de Dios. No es emoción. Y usted tiene ese don para ser un empresario, cuídalo. Afírmate, afiánzate, porque el mismo diablo se le enfrenta con hechicería, con brujería, con porquerías, a ver si lo que usted tiene es de Dios o es una emoción. Porque si lo que usted tiene es de Dios, va a tener granero, según lo que Dios le ha dado, se le multiplica. ¿Y por qué se le multiplica? ¿Por qué se le multiplica? Se le multiplica porque usted es un cristiano verdadero desde aquí hasta aquí. Sí, hermano. La bendición está, pero no cuidarla es un problema. La bendición está, pero ignorar las maquinaciones del diablo todavía es otro problema más grave. La bendición está, pero hay centenares de brujos, hechiceros, enemigos que usted ni se los imagina, que te quieren ver en la ruina. Pero Dios te dio poder para arrebatar todo ese plan del diablo. Su fidelidad, la santidad, es lo que te va a hacer un verdadero hombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Porque, hermanos, todo está. Ya ayer, después del ayuno, entré a orar un rato. Y cuando de pronto estaba en la oración, vi un ataque del diablo de muerte, pero horrible, pero serio. De brujería, de hechicería, siendo un hombre de experiencia. Y empiezo a orar. Y Dios lo prepara a uno como cuando en esos momentos de gloria que está uno que le escurre agua, orando, clamando, metido con Dios, y Dios, el Espíritu de Dios en uno, a derribar lo que se ponga por delante. El Señor me enseñaba y me decía: mira, esto llévalo siempre, no te descuides, porque tú te bajas del púlpito y el diablo dice: voy a trabajarlo. Usted sale de la iglesia a veces con una tremenda bendición y el diablo dice: le voy a poner una trampa para que no haga lo que se comprometió. Y empieza a ponerle a usted trampas, enredos, cuentos, pereza, amigos, amistades, a frustrar el plan de Dios. Pero si usted lo toma en serio, siempre será más que vencedor. Tómalo en serio, tómalo en serio.
tómalo en serio. ¿Cuántos alaban al que vive? Esto es para tomar las cosas de Dios en serio. ¿Cuántos alaban al que vive? Claro. Porque, hermano, mire, cuando recién que llegaron los krishnas aquí, los empezamos a combatir. Hasta que un día Dios me llevó ahí, y eso era impresionante, llorando en el carro. Y cuando me bajé a poner las manos donde estaba eso, Padre, en el nombre de Jesús, ella eso. Todos dijeron, míralo, es ese, es ese, es ese. Y se me vinieron como unos 100, oiga. Y cuando ya vi que estaban cerquita, como a unos 30 metros, prendí el carro y hágale. Y paré más adelante, y otra vez, extienda las manos, hasta liquidar eso. Usted, cuando se comprometa con Dios, persevere. ¿Qué tiene que aprender a qué? Perseverar. ¿Qué tiene que hacer? Y ser más fiel que nunca. Porque uno por la fe ve la bendición. Pero ya en el diario caminar es donde hay que amasarla. Ahí es donde hay que enfrentar las cosas que se presenten. Pero Dios va a hacer, yo lo voy a ver a usted aquí. Ya no va a haber, ya no va a venir entumido, ya no va a venir en cuatro patas, que la osteoporosis, que el reuma. Ah, sino Dios te va a transformar. Te llega derechito, respirando la gloria de Dios, respirando poder de Dios. Sale de su poro la gloria de Dios. Pero usted tiene que pactar con el Señor. Le voy a poner la tarea más fácil. Se la va a poner facilita. A mí me tocaba de 40 días. 3 días nomás. Usted hoy pacta con el Señor. Entra de mañana, lunes, martes, miércoles. 3 días de ayuno. Y empieza, hermanos, qué temor que no, hermano. Nada. Nada, hermano. Mire, hay una gran diferencia. El bandido, el muérgano, tiene que actuar bajo la droga, bajo el alcohol. Tiene que tener algún antídoto. Tiene que estar topado para hacer lo que hace. O sea que el diablo, para que la gente cometa la fechoría, los droga, los llena de ira. ¿Qué es lo que no hace el enemigo para poderlos usar? Y para que estén contentos, hacen una pachanga y bailan, y al otro día amanecen que se mueren. Todo eso es un engaño del diablo. Todo eso. Usted, Dios lo va a llenar del Espíritu Santo. Dios te va a llenar de gloria. Ya, sin más. ¿Quiere que Dios te transforme? Porque otra vez estoy viendo lo que vi con un ingeniero de petróleos. Llegó a la iglesia, bueno, y el hombre se pegó una enamorada del Señor Jesús, impresionante, eso sí, hermano, tremenda. Ese que ingeniero de petróleo, ni que nada. Y un día lo vi sentadito y Dios me habla y me dice, mira, ese es un hombre que le tengo bendición. Dile que llegó el momento de actuar, dígale que llegó el momento de trabajar. Entonces yo lo mandé llamar y le dije, bueno, hermano, ¿y usted qué es su vida? Dijo, no, pastor, yo soy ingeniero de petróleos. Yo me gano fácilmente 20, 30 millones, 40, 50. Eso me lo pongo yo porque ingeniero de petróleos. Pero conocí al Evangelio, conocí a Cristo y estoy amándole. Llegó el tiempo que te vayas a trabajar. Ya está preparado, ya está fuerte, ya tiene doctrina, tiene fundamento, el enemigo no te va a bloquear. Después de yo verlo ahí, un poco encogido, ya sin los 20, los 30 millones, de cuando lo veo, dije, este es cambiado.
rozagante, feliz, su carro 0 kilómetros. Y viene, pastor, ¿a nombre de quién este cheque? Tantos millones. Digo, hermano, Dios me ha bendecido. Yo no sé ese dicho, ¿qué tal será? Digo, pero Dios me ha bendecido por boca y nariz. Yo no sé qué querrá decir eso, ¿no? Que es mucho, que es abundante. Hermanos, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. Dios te quiere ver sonriente, respirando la gloria, la unción, un trabajador, un buen soldado, un gran hombre, una gran mujer, saturada, que respira la gloria de Dios. Y lo vas a hacer. Vamos a bautizar cada domingo 10.000 personas. Nos la vamos a ganar. Yo no me voy a preocupar tanto dentro de la predicación de la radio los que me puedan ganar. No, voy a hacer el labor con usted. Me voy a ganar 1, 2, 3 así, personalmente. Porque eso es lo mío. Lo mío es eso, hermano. Y mientras les propuse a ustedes, ya tengo en Girardot como unos 10 hijos espirituales ganados así, hermano. Voy a la plaza de mercado y me los gano. Al almacén me los gano. ¿Qué día? Estuve en un mall de esos grandes. Entonces, tranquilo. Salió una muchacha. Oiga, señor, ¿quiere usted este plan para su carro? Inmediatamente el Espíritu de Dios dijo, muéstrale el mío. Muéstrale el mío. Usted tiene todos los planos de Dios para mostrarlos, para compartirlos, para darlos. Muéstrale el mío. Entonces le dejé que hablara un poquito de su plan. Y le dije, pero le voy a mostrar el plan de Dios para usted. Dios tiene un plan de salvación, de perdón, de libertad, de gracia. Y Dios te quiere transformar. Dios te quiere hacer un instrumento que no esté vendiendo planes humanos, sino que conozca al dueño del mundo. Y están de testigo los hermanos que iban conmigo, porque ahí en medio de todo el mundo, orar por ellos. En medio de toda la gente que iba ahí, que estaban, y oré en voz alta. Hice que hiciera la oración de fe en voz alta. Dije, que el Señor toque al que va por ahí. Que toque acá por ahí. Y entregó su vida a Cristo. A su nombre. Me acuerdo. Almacenes Éxito, cuando estaba empezando. Un diciembre. Se murió un niño, el gentión que había ahí. La cantidad de gente, la calor que había era impresionante. Y el niño murió. Y yo lo vi cuando el muchachito llegó y hizo esta operación. Y salió el espíritu al aire. Cuando yo vi que el espíritu del muchacho salió y la mamá empezó a gritar, dije, señora, no se preocupe, Cristo lo regresa ya. Ponga cuidado. Oré por el muchacho. La mamá se convirtió, y claro, eso es semejante escándalo que estaba haciendo ahí en el almacén ese. Se bajó el administrador y me encontró orando y el muchacho resucitado.
¿Qué es lo que pasa aquí? No, que este niño murió y ese señor se puso es que a orar, otras decían a rezar, y el muchacho resucitó. Por favor, tráigame una mesa. Y trajo una mesa más grande que esto y me paré encima y dijo, háblele de ese Cristo que resucita. Hermano, Dios tiene cosas gigantes para usted. ¿Cuánto quieren entrar en la voluntad de Dios? ¿O me hacen de pie? Van a ayunar estos 3 días. Y el domingo, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Amén. Usted lo que tiene que estar es muy entendido, muy despierto. ¿Por qué? Escuche lo que a mí me pasaba. De pronto iba por ahí en la calle. Oiga, señor, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es la hora de tu salvación. Es la hora en que Cristo quiere perdonarte. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted va a dedicarle verdaderamente su vida al Señor Jesús. Y por eso no es difícil ver lo que le cuento. Porque usted consagrado su vida al Señor Jesús, eres un vaso de honra. Dios habla a través de su vida. Dios habla a través de su vida. Y hermanos, llegó el tiempo. Mire, hermanos, quebrante su corazón para que usted sienta lo que Dios siente por las almas. Incline su rostro, que Dios te haga sentir lo que Él siente por las almas. Esa pasión del Señor Jesús, de que nadie se pierda. Solamente el Espíritu Santo se lo puede revelar a usted, hermano. Solamente el Espíritu Santo se lo puede revelar a usted. Solamente, hermano. El Espíritu Santo le puede hacer sentir de que su familia ya no se va a hundir. Su familia es de Cristo. Usted tiene promesa de que el vecino no será su enemigo. Será también hijo de Dios. Pero hay que permitir que el Espíritu interceda con gemidos indecibles dentro de su propia vida para que podamos entender lo que Cristo sintió allí en la cruz para salvación, y ya todo está consumado. Hermano, Dios te quiere ver. Un hijo de Dios, un gran siervo, una gran sierva, llena de gloria, llena de poder. Ya no hay tristeza, no hay confusión, no hay duda. Lo que hay es poder de Dios para usted. ¿Lo vamos a cumplir? Hermano, mire. Mire, mire cómo la iglesia trabaja. Hechos 3. Hechos 3. 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Rectifico. Mire, llamado, cómo es de sencillo cuando uno tiene un corazón sincero. Cuando tiene un corazón para la gloria de Dios. Mire lo que el llamado que Dios le está haciendo a través del pastor, del ángel de la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Lo que yo estoy haciendo en esta hora, ministrando estos al Señor, ayunando, por eso es necesario el ayuno, estos 3 días, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahora el llamado es para usted. Ellos lo cumplieron, ellos lo vivieron, ellos lo recibieron, ellos lo practicaron. Ahora nos tocó a todos nosotros. ¿Cuántos alaban al que vive? A ver, si yo fuera usted, estaría levantando hasta los pies para arriba de alegría, de que pertenezco a ese mismo llamado, que el mismo Dios que llamó, apartame a Bernabé y a Saulo, te está diciendo, yo lo necesito en mi obra, yo lo necesito a usted también. ¿Cuántos alaban al que vive? Yo también voy a hacer contigo lo mismo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos. Mire el llamado, lo sencillo. Pero mire, cuando uno tiene un corazón dispuesto, lo que pasa. Sincero, abnegado, que reconoce, que quiere servirle al Dios de la gloria, que quiere amarle. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. No fue más. No fue más. No fue más. Vea lo sencillo. Cuando tenemos un corazón abierto para Dios. ¿Cuántas cosas? Y vea a este hombre lo que pasó. Dios le confirmó, Dios le llamó, el Espíritu Santo habló. Levante su mano, porque ahí está usted recibiendo ese llamado. Recibiendo ese llamado. Ahí veo cómo sale toda duda, toda pereza, toda ruina en el nombre de Jesús. Los que van a ser bautizados pueden ir saliendo a su bautismo. Levante la mano la iglesia. Hermanos, este es un tiempo inolvidable para su vida. Este es un tiempo inolvidable para usted. Es el tiempo más grandioso. No hay otro. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Para mi vida, para lo que respecta el ministerio, yo no veo otro tiempo tan hermoso para mí como este. Cuando era muchacho, cuando lo atacaban a uno, la cantidad de demonios que lo atacaron. Cuando hay que vencer, cuando diablo se nos presenta en el camino. Y ya en la madurez que uno tiene, lo único que nos queda es entregarnos completamente al Señor Jesús. No nos queda otro camino. Completamente, completamente, ya no nos queda otro camino. Y qué lindo que en el mundo entero se oiga la iglesia del millón, pero porque aquí hay un material especial en las manos de Dios. Y ese material eres tu vida. Tú estás ahí llamado a esa gran conquista. Y con solo pensar, solamente pensar, la iglesia del millón, cuando estoy orando, digo, Padre, házmelo entender que la unción que viene es para millones. Las bendiciones para la iglesia del millón, imagínense. Si hasta aquí Dios nos ha permitido invertir, trabajar, luchar, ¿cómo será cuando empecemos a hacer nuestro estadio para el millón de personas? ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será esto? Me pasa como María. María, pura en espíritu y virgen en cuerpo.
y le dice el ángel: oiga, María, en su vientre nacerá el Salvador del mundo.